Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, en la noche de los libros, os traigo dos interesantes libros que seguro os gustarán. Tratado sobre los vampiros. Un interesantísimo libro sobre los también llamados Strigoi, y vampiros y hombres lobo. Un apasionante libro en donde se recogen las más inquietantes leyendas de licántropos y hombres lobo. Como siempre, antes de empezar con los libros, os haré una reseña acerca de lo que es la licantropía y desde cuándo existen las leyendas de los vampiros. Sin más, comencemos. Dentro de la cultura o folclore popular, un vampiro es una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos para así mantenerse. En la cultura oriental y nativoamericana, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura contemporánea, el vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir y renacido como un depredador chupador de sangre. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra con uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre, latente en su sistema límbico y en el conflicto permanente de las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito, tal como es conocido en nuestros días, proviene además del citado temor a los bajos instintos de una compleja combinación de varias supersticiones entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se le atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma, y el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, así como la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por las enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. La palabra vampire, o vampiro en inglés, fue conocida por primera vez en 1734 en un diario de viaje titulado Travels of Three English Gentlemen, o Viaje de Tres Caballeros Ingleses, publicado posteriormente en el Harleian Miscellany en el año 1741. Se conoce como vampiros o zombis chinos a los Yanshi. Los primeros escritos de esta criatura datan del siglo XII. Los Yanshi son por lo general personas que han muerto violentamente o de manera no natural, o bien cuya alma no ha encontrado reposo en el momento de su fallecimiento. Sus cuerpos no se han descompuesto y su pelo y uñas siguen creciendo como si siguiesen vivos. Su piel es muy pálida porque no soporta el contacto con el sol, de manera que suelen aparecer al caer la noche. Generalmente, su apariencia varía de un cuerpo normal. Una de las características peculiares es que su piel es entre verde y blanca.
una de las teorías afirma que esto deriva de un hongo que crece en los cadáveres. Tienen el cabello largo y blanco. La influencia de las historias de vampiros occidentales llevó a que el mito chino incorporara el aspecto del chupador de sangre. Sus extremidades son rígidas, de manera que solo pueden avanzar dando pequeños saltos y con los brazos extendidos. Son completamente ciegos, pero presienten a las personas por su respiración. Si están descontrolados, son seres muy peligrosos, porque si muerden a una persona, la convierten también en otro Yuanxi. Los monjes taoístas son los únicos que pueden detener a un Yuanxi mediante diversos hechizos. También son conocidos como Gongxi, Qiongxi, Gangxi y Kongti. El Ansan Bosan o Sansan Bosames son criaturas vampíricas de la mitología del África Occidental. La leyenda es parte del folclore del pueblo Ashanti y se difundió desde Ghana a Costa de Marfil y Togo. El Ansan Bosan tenía colmillos y garras de hierro y se colgaba de las ramas de los árboles para atrapar a sus víctimas. Vive en las profundidades de los bosques, donde se alimenta principalmente de cazadores, mordiendo a sus víctimas en el dedo pulgar. Se aferra a las ramas de los árboles en los que espera en silencio para saltar a la presa confiada y desgarrarle la garganta con sus dientes de hierro. En la mitología rumana, el strigoi son las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche para aterrorizar a los vivos. Estos nombres derivan de striga, que significa en rumano grito. Como en italiano, strega significa bruja. Derivan de la palabra latina strix, que designa a una pequeña ave vampírica. Un strigoi piu es una bruja vampira, como un strigoi mort es un muerto vampiro. De forma similar, de acuerdo con la mitología rumana y albanesa, una striga es una especie de bruja vampiro que se desliza en los cuartos de los pequeños y absorbe su fuerza vital. Para que los strigoi dejen en paz a sus víctimas, hay que desperdigar semillas con clavos ocultos dentro de ellas. Estas criaturas obsesivas no pueden seguir su camino sin antes contar la semilla. La única manera de eliminarlos es arrancándoles el corazón a plena luz del día o clavándoles en el corazón una estaca. Se cree que los strigoi no se convierten mediante la mordida de otro vampiro, sino que son el séptimo hijo del varón de una bruja o de alguna mujer que haya cometido adulterio. A simple vista, no se diferencian de los humanos. Hay tradiciones que afirman que los strigoi son vampiros humanos, es decir, humanos con capacidades vampíricas, pero sometidos a las leyes naturales. Otras versiones sostienen que los strigoi pertenecen al orden supremo en la jerarquía vampírica. Thank you.
Por otra parte, el licántropo u hombre lobo es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el ser más universal de todos los mitos, probablemente junto con el vampiro, y aún hoy mucha gente cree la existencia de los hombres lobo. Todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición. En otros escritos, el cronista medieval Gervase de Tilbury asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. La mayoría de las referencias contemporáneas están de acuerdo en que un hombre lobo puede ser asesinado si se le dispara con una bala de plata, aunque esto es producto de la narrativa moderna y tampoco aparece en las leyendas tradicionales. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas sobre hombres lobo, pero puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diversas patologías. Así parecen indicarlo algunos casos datados en España, como en alguno reseñado en el siglo XVI o en el de Manuel Blanco Roma Santa en el siglo XIX. Antonio de Torquemada recogía en 1570 en su libro El jardín de flores curiosas la siguiente cita. En el reino de Galicia se halló un hombre el cual andaba por los montes escondidos y de allí se salía a los caminos cubierto de un pellejo de lobo. Y si hallaba a algunos mozos pequeños desbandados, matábalos y hartábase de comer en ellos. Y era tanto el daño que hacía que los de la tierra procuraron quitar a aquella bestia del mundo y prendiéronle y viendo que era hombre, le pusieron en la cárcel. Y ahora vayamos con los dos libros de esta semana. Vamos a empezar con el primer libro, Tratado sobre los vampiros, de la editorial Cordelia. Consta de 332 páginas y es de tapa blanda. Y es una segunda edición, siendo la primera en 1991. Si leemos la sinopsis que viene en la tapa trasera, a mediados del siglo XVIII, un sabio benedictino francés, Agustín Calmet, publicó un volumen sobre los no muertos que salen de sus tumbas para alimentarse con la sangre de los vivos. El tratado sobre los vampiros de este auténtico monstruo de la erudición bíblica originó uno de los mitos que todavía hoy goza de la mejor salud literaria y el mayor atractivo popular. El vampirismo, sin la aportación de Calmet, Drácula no habría surgido de la pluma de Bram Stoker. Ni Polidori, ni Sheridan Le Fanu hubieran creado sus monstruos chupasangres. Aquí está El origen del mal, el primer libro de vampiros de la historia de la literatura. Pero, ¿quién fue Agustín Calmet? Agustín Calmet fue abad de Senores, destacado exegeta francés que escribió Historia del Antiguo y Nuevo Testamento y de los judíos. También publicó en 1746 un libro titulado El mundo de los fantasmas, en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. Falleció en Francia el 25 de octubre de 1757. Este libro es todo un clásico,
Calmet recopila decenas de casos relacionados con el vampirismo y la vuelta a la vida, y va rebatiendo cada uno de ellos con argumentos tan poco claros como llenos de encanto, con el fin de dilucidar cuáles pueden considerarse ciertos, cuáles no, cuáles son por causas naturales, cuáles porque Dios lo ha querido así. Una delicia, no solo por el tema, sino por lo bien escrito que está. Es de esos libros que da gusto tenerlo entre las manos. El segundo libro, Vampiros y Hombres Lobo, las leyendas y los cuentos populares sobre los seres míticos más notorios de la historia, consta de 134 páginas y también es de tapa blanca. Tiene un índice, aunque no vienen especificadas las páginas. Es un libro ameno que habla desde los antiguos vampiros hasta cómo derrotarlos, pasando por hechos inequívocos de licantropía y muchas cosas más. A mí, por lo particular, me han gustado los dos, más el tratado de vampiro, pero los dos están muy, muy bien. Sin más, espero que los libros de esta semana te hayan gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, comenta y comparte el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la noche de los libros y, como no, si el tiempo no lo impide, el sábado en la noche del lobo. Gracias y hasta pronto.